y apareció la que hoy conocen todos ustedes como Firamaco, que se realiza en el Palacio de IFA. Y en 3 meses, entre alumnos y el director de la escuela, conseguimos que 90 empresas estuvieran presentes con stands en las angostas y con dificultad instalaciones de lo que era una escuela para dar albergo de lo que era un recinto ferial adecuado. Pero les diré una cosa, aquello continuó y no hubo una muestra, hubo 2 y 3, después fue bianual y así hasta el año 86. Y les diré, a partir de ahí cambió el escenario de la relación de los egresados, de los titulados y los alumnos en relación con las empresas. Nunca tuvimos dificultad, es cierto, de colocarnos los ingenieros de esta escuela, pero provocó una extraordinaria, yo no sé si Luis lo sabía o no lo sabía, relación, hoy muy moderno y muy necesario, relación universidad-empresa. Las peticiones de acceso, tanto a nuestros másteres como a los cursos de adaptación, han sobrepasado todas nuestras expectativas. Eso demuestra que hay un interés por parte de los profesionales en volver a la universidad y es un interés que debemos seguir potenciando sin duda alguna. Es la formación a lo largo de toda la vida. Ya que si desde la universidad no conseguimos que un ingeniero se plantee dedicar algo de su tiempo a seguir formándose, quiere decir algo que no hacemos bien. Molto contento di questo riconoscimento e non posso non condividerlo con chi ha lavorato a fianco a me, chi ha cominciato questa avventura. E voglio ricordare Mari Carmen Andrade, che mi disse 10 anni fa, più di 10 anni fa, avevamo deciso di fare una cooperazione fra Italia e Spagna e serviva un'università spagnola. Io conoscevo bene l'Università Politecnica di Catalogna, conoscevo l'Università di Burgos, conoscevo altre università e Mari Carmen mi fa l'Università di Alicante e io ho fatto dov'è Alicante? E lei mi ha detto un posto bello, dice, è la migliore università spagnola in questo momento. La universidad sirve a la sociedad realizando todos estos procesos de formación, pero al mismo tiempo facilitando que aquellas personas que ya se habían titulado anteriormente puedan regresar a nuestro campus para mejorar y profundizar en su nivel de formación. Esto ha quedado de manifiesto claramente en el día de hoy, porque todos los diplomas que se han entregado han sido justamente a personas que previamente habían obtenido títulos universitarios anteriores.